Hola amigos, espero que se encuentren bien. Soy Aide y hoy voy a preparar gelatinas para Halloween. Espero que les guste. Para estas gelatinas vamos a necesitar gelatina de leche condensada y gomitas de colores. Lo primero que vamos a hacer es separar la mezcla de gelatina en cuatro partes iguales. Separamos aproximadamente 350 ml en cada recipiente. Una vez separados, les agregaremos a cada recipiente las gomitas. Es necesario que la leche esté caliente para que las gomitas se deshagan más fácilmente. Primero agregamos las gomitas verdes, mezclamos muy bien hasta deshacerlas. Así es como se van deshaciendo. Mezclaremos bien hasta conseguir el tono deseado. Una vez conseguido, haremos lo mismo con las gomitas moradas. Agregamos y revolvemos muy bien. De ser necesario, metemos unos segundos la mezcla en microondas para que sea más rápido obtener el tono deseado. Una vez conseguido, lo apartamos. Y haremos lo mismo para conseguir el tono naranja y el tono rojo. Una vez conseguidos los tonos, dejamos que se enfríen a temperatura ambiente. Utilizaré estos moldes para las gelatinas, pero puedes utilizar otros moldes o vasos individuales. Enseguida llenamos dos veces este vasito medidor y lo agregaremos a cada molde como primera capa. Una vez así, los llevamos a semicuajar. Ya semicuajado, les agregaremos ahora el tono verde. Semicuajamos y haremos lo mismo con el tono naranja y el tono rojo. Ahora los llevamos a cuajar por completo. Después de un par de horas, los sacamos y desmoldamos. Así es como se ven. Por último, los decoramos con estas gomitas de cerebro. Finalmente, así es como han quedado. Déjame en los comentarios qué te parecieron estas gomitas para Halloween. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.